segmento ingeniería. No, salgo acá. Bueno, a ver. Perfecto. Bueno, mi nombre es Andrés Pugauco, para los que no me conocen. A mi lado están mis colegas Pablo Fritz, Ángel Moya. Y en este segmento vamos a hablar un poco de ingeniería de Cabase, los proyectos, las reuniones que mantuvimos en el encuentro de LACNIC en Panamá. Así que, la próxima. Bueno, la idea es hablar, como comenté, sobre los proyectos y las novedades sobre las CDNs. Luego Ángel va a hablar sobre los bilaterales lógicos, sobre la matriz de switching. Como ustedes saben, Cabase hoy tiene un esquema multilateral, principalmente, en donde todos se conectan a un switch y anuncian todos sus prefijos y reciben el prefijo del resto. Bueno, hay casos de que CDNs se están saliendo de este esquema, que en realidad es un esquema que es muy práctico a la hora de levantar un BGP, porque con una sola configuración yo me evito de tener que hacer 500 sesiones de BGP, porque si todos nosotros nos queremos interconectar, con un peer BGP tenemos que levantar 499 configuraciones. Entonces, el multilateral te permite, en forma rápida, con una sola configuración, poder tener el prefijo de todos ustedes. Pero, en lo que respecta a seguridad, y especialmente lo que es leaks de rutas, o sea, filtración de prefijos por un tercero, eso no les convence y no es práctico para los que son generadores de contenidos. Como hablé anteriormente, o sea, en Cabase se están conectando proveedores internacionales. Un proveedor internacional tiene cachés en Argentina, pero también los tiene en Estados Unidos, los tiene en Europa, los tiene en Asia. Y para ellos es muy importante que el tráfico quede local. Entonces, si yo me conecto a un multilateral en donde cualquiera de ustedes puede tomar mi prefijo y por un error de configuración, por inexperiencia o por lo que fuere, comete un error y me anuncia ese prefijo hacia afuera, está generando un posible problema, gran problema, a una CDN que tiene operación a nivel mundial. De hecho, ha pasado, y en el último evento del LACNIC, en un panel que tuvimos dentro de una sesión de llamada LACIX, que es la Confederación de IXP de Latinoamérica y Caribe, un representante de Google nos comentó que ellos decidieron salirse de este esquema de multilateral porque años anteriores hubo un leak grande que lo dejó fuera de servicio durante horas y hoy Google monetiza a través de YouTube. Entonces, impedir de que gente pueda acceder a YouTube para ver videos y que no vean las publicidades de sus auspiciantes, digamos, es perder dinero. Entonces, le estuvieron buscando la vuelta, evaluaron múltiples soluciones y dijeron no. Nosotros en los XP del mundo vamos a salirnos de este esquema en donde con una sola sesión ustedes me reciben todos mis prefijos, sino que ahora vamos a hacer un esquema bilateral. Bilateral implica de que ustedes se tienen que contactar conmigo, Google, y pedirme levantar un peer BGP. Y yo tengo que armar, yo Google, 499 configuraciones. Pero de esta manera, si cualquiera de ustedes comete un error, yo bajo esa sesión de BGP y resolví el problema. En cambio, en el multilateral, si yo bajo la sesión de BGP, todos ustedes se quedarían sin tráfico de Google. Esa es la razón por la cual hoy una CDN decide salirse de este esquema. Hay otras que nunca entraron, por ejemplo Microsoft. Microsoft, ellos prefieren mantener de toda la seguridad y siempre requirió de un esquema bilateral para conectarse. Bueno, después Ángel va a profundizar qué es el bilateral, cómo se hace, quién lo puede hacer, porque hoy las CDNs están principalmente en el NAP de Buenos Aires y cómo hace un XP que está... Cabase es una red de XPs, o sea, comparándonos con todos los XP del mundo, con el de Alemania, D6, AMSIC de Holanda, somos un bicho raro, esa es la realidad, o sea, somos un bicho raro, somos una red de XPs, y una red de XPs tiene sus desafíos, entonces, lo que por ahí hace AMSIC no nos resulta a nosotros, y por ahí nosotros tenemos otras ventajas respecto a AMSIC. Pero, y así como nació Cabase, digamos, esto de decir, bueno, poné anuncia más específico por Cabase, no le anuncias a tus carriers, eso no existe en otros lados. En otros lados es, te conectás y vas a recibir el 90% o el 100% del tráfico de ese IXP. Todo esto que nosotros les explicamos anteriormente son técnicas porque Cabase es una red. Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de normalizar un poco. O sea, la idea es parecernos más a los IXPs mundiales, manteniendo las virtudes del modelo viejo de Cabase, ¿no? Con el que nació. Y bueno,
y agregar posibilidades. Tener una red también nos da posibilidades que otros no tienen, ¿no? O sea, tener un router y poder nosotros tomar definiciones, yo creo que si juntamos lo mejor de ambos mundos, podemos ir a un buen modelo. El otro punto, bueno, hablar... Sí, le dejo acá, Pablo. Dos acotaciones. Google se está saliendo de los XPs y deja de anunciar a los root servers. Pero a nosotros eso no nos afecta. ¿Por qué? Somos el único IXP al que no le afecta. Porque tenemos ruteo central. Como no solo tenemos 26, 27 IXPs, sino que además tenemos ruteo central que rutea entre los IXPs, de alguna forma el ruteo central funciona como un carrier. Entonces, contra Google, ya hace unos años le dijimos que, además de intercambiar en Buenos Aires, 11.058, que intercambie con ruteo central, que es un carrier, y contra ruteo central levantó PNI, que significa de que es un enlace que tiene más prioridad que la de los intercambios. Y por más que ellos están saliendo del intercambio del root server de los XPs, contra ruteo central sigue dándonos el mismo tráfico. Así que nosotros somos el único IXP que no está afectado por esto. Si alguien está en Buenos Aires en este momento o en la futura red que estamos armando y además quiere levantar un peering directo con Google, va a poder hacerlo. Lo mismo nos está pasando con AWS. AWS cuando entró le dijimos que ruteo central era un carrier y nunca levantaron el peering contra Buenos Aires. Y también, misma cosa, levanta el peering con ruteo central y ruteo central se comunica con todos. Bien. Bueno, después vamos a hablar sobre root servers FRR y EPKI, que también es parte de la nueva red de KBase. Vamos a ver un tema de ataque de negación de servicio, que es un poco lo que comentaba la mañana, de presentarles la comunidad que estamos armando para que ustedes, si reciben un ataque, puedan de manera rápida poder hacer un tipo de mitigación para que el ataque que esté entrando por redes Tier 1 que están conectadas a KBase, tratar de cortarlo ahí directamente. Bueno, las novedades. Respecto a Netflix... La sensación que me dio de habernos reunido con las CDNs es que se acabó el dinero y lo que tenían para invertir en épocas pasadas, de mandarles cachés a los ISPs, de decir, nosotros muchas veces con Arran nos mirábamos y decíamos, ¿por qué? Pones un caché en el XP y después vas y a ese tipo que toma tráfico el XP le mandas un caché, o sea, es como redundante y no tiene sentido. Bueno, eso se acabó, eso no se ve más. Y hay muchas CDNs que, si antes no tenían como prioridad los XP, ahora sí. Ahora lo que quedó claro es que Netflix, que tuvo una política reticente a entregar cachés a los XP, ahora no, o sea, está colaborando con nosotros. De hecho, en último tiempo hemos levantado cachés en Saenspeña, Resistencia, Posadas, Neuquén, Mendoza, Corrientes... Y bueno, y estamos todavía evaluando nuevos puntos para agregar cachés. No sé si saben, pero para poder tomar tráfico de un OCA en un XP local o en el punto central, tienen que aplicar una comunidad. Y esa comunidad es 40.027.2.40.000. En realidad, esto fue pedido por Netflix hace ya 2 años. Como una forma también de controlar quiénes quieren tomar tráfico de un XP. Y para mí, personalmente, fue en detrimento del tráfico. O sea, antes cuando teníamos el POP, o sea, antes de que cada XP local tuviera su caché, había un conjunto de 7 servidores en ruteo central. Esos 7 servidores tenían todo el catálogo de Netflix y entregaban alrededor de 200 gigas, ¿no? Y bueno, eso hoy, sí, entraba alrededor de 150, 250. Bueno, pero eso fue hace un par de años, ya 3 años. Hoy estamos por ahí en ese volumen, con la suma de todos los cachés. Y yo se lo comenté al representante de Netflix, que van a estar, de hecho, mañana acá, va a haber una charla a las 12 del mediodía. 12 o 1, no recuerdo. Pero va a haber una charla de ellos respecto a la política que van a tener acá en Latinoamérica con la entrega de cachés. Así que no se la pierdan. Entonces, esto del opt-in, de aplicar una comunidad para yo poder recibir tráfico de un caché de la red de KBase, para mí habría que revisarla, se lo comuniqué. Y bueno, estamos en eso, vamos a ver qué hacemos. Pero hoy sepan que hay cachés
que se toma tráfico con esa comunidad y que estamos aumentando la capacidad de los cachés en los XP. De hecho, creo que nos reportaron al NOC de Cabase un problema de que veían que el tráfico, o sea, si ustedes tienen un OCA, sepan que no está el 100% del contenido en ese caché, sino que está alrededor del 70%, y que el 30% que no está ahí, que es el tráfico que no se ve habitualmente, las películas que no se ven habitualmente, lo van a buscar a otro lado. Ese otro lado es la red de Cabase o el TIP. Si lo van a buscar a la red de Cabase, lo van a ir a buscar seguramente a Ruteo Central, siempre y cuando los cachés de Ruteo Central tengan todo el contenido. Hasta hace un mes atrás teníamos 3 servidores que Netflix nos aseguraba que tenía todo el contenido. Ahora bien, hemos recibido reclamos en el NOC de Cabase de que decían, mirá, yo estoy recibiendo tráfico de Netflix por mi TIP. Entonces ahí elevamos un reclamo y me dijeron, no, no está más todo el contenido, quedó chico el clúster y nos mandaron un servidor nuevo, que fue instalado hace menos de un mes. Entonces hoy deberían ustedes poder recibir el tráfico que no está en sus cachés desde Cabase. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo chequeo si estoy recibiendo tráfico por cuál caché? Hay una combinación de teclas que es Control-Alt-Shift-Q. Si abren una ventana en un explorador, en un Chrome, en cualquier browser, entran a su cuenta de Netflix, hacen Control-Alt-Shift-Q y les va a aparecer un modo debug en donde van a tener la dirección de donde se entrega el video y el audio. Y ahí está codificado en un nombre, según el código IATA de aeropuertos, el caché de donde están tomando. Entonces es una forma rápida de ver si toman del caché que ustedes tienen, o si toman de Cabase o de cuál. Bueno, con Meta. Meta ya hace años que estamos con la renovación de cachés. Creo que esta presentación la di en el encuentro anterior y estamos más o menos en el mismo estatus. Se inició un recambio de hardware de ciertos nodos. La Plata y Rosario son los remanentes de la primera tanda de servidores que mandaron. Estamos levantando La Plata y Rosario creo que lo están instalando. Pero bueno, que sepa Rosario que el caché que íbamos a retirar de XP se va a quedar ahí. O sea, y estamos iniciando el proceso de renovación de hardware para los XP de San Espeña y San Juan. Un cambio en Meta, que es, antes mandaban un conjunto de cachés y establecían una sesión multilateral. O sea, una única sesión con el root server del NAP y ustedes no tenían que hacer nada. Ustedes recibían el tráfico directo de los cachés de Meta. Sepan que en el caché de Meta está generalmente lo que es Instagram. No sé si hay algo de WhatsApp. Y obviamente Facebook, ¿no? Entonces, estos cachés se llaman FNA y Meta decidió, por una cuestión de seguridad, cambiar el esquema de los FNA a lo que se llama Multipeer FNA. Y ahí es donde vamos nuevamente a lo que tema de los bilaterales. Los nuevos servidores establecen una sesión de BGP con cada uno de los participantes del XP. ¿Bien? Bueno, y ya que estamos, y estamos hablando de FNA, hubo problemas este último mes respecto a que en horarios pico, los que tienen un FNA en su IXP perciben una caída del tráfico y una demora en carga de imágenes y de contenido y que repercute en reclamos de sus usuarios. Esto no es un problema puntualmente de Cabase, se lo expresamos al representante de Meta para Latinoamérica. Y cuando le dijimos, mira, está pasando esto, en horario pico, por el lapso de una hora, se cae el tráfico, después vuelve a subir. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema. De hecho, es más, ampliamos la conexión PNI, que es la conexión de fibra óptica directa entre Cabase y Pacheco, donde está el data center de Telecom, y ahí están alojados su granja de servidores. Habíamos ampliado de 200 a 400, con lo cual no había ningún problema. Digo, mira, está pasando esto, que se cae el tráfico. Me dice, sí, puede ser esto. Puede ser, cuando dice, dije, bueno, ya pasó. El A repercutió en que un análisis de su equipo de ingeniería y evidentemente tienen un problema con la granja de servidores que carga los FNA. Porque hay granja de servidores que sirven a usuarios finales y granja de servidores que cargan otros servidores. Entonces, todo aquel que tenga un FNA propio, que se requiere tener arriba de los 10 GB de tráfico para acceder a uno,
o los IXPs de Cabase, que tienen FNA, en horarios picos, esa granja de servidores no da abasto a cargar y lo que hacen es que esos servidores, esos cachés, traten de buscar el contenido por otros lados. Si ustedes son ISPs, tienen TIP, con lo cual deja de cargar por Cabase, carga por el TIP. Los IXP de Cabase, no, los FNA locales, no tienen bien dimensionado lo que es el tránsito IP. Nosotros, cuando empezamos con esto de instalar los cachés en los IXP regionales, vimos de que el caché de Google, que era el primero que se instaló, necesitaba de muy poquito tráfico, un tráfico que nosotros llamamos Keep Alive, para mantenerlos vivos, y que ante un corte contra ruteo central, este caché que tenía contenido podía seguir entregando tráfico porque era un contenido estático. O sea, entonces, con un tráfico de 100 megas yo podía durante horas seguir entregando 3, 4 gigas. Y eso era beneficioso. Ahora han cambiado, han evolucionado los cachés y ya son multiplicadores de tráfico. O sea, yo necesito un giga constante, porque el contenido es video también, el contenido va cambiando, y ese giga me provoca a mí que yo entregue 10 o que entregue distintos ratios. Pero son multiplicadores. Entonces, esa idea con la que nosotros dijimos, bueno, tenemos que tener un ancho de banda finito en los XP para mantenerlo vivo, ya no sirve más, digamos, hay que replantearla. Y en este caso de los FNA, nos dice eso, digamos. Hoy nosotros, ciertos IXP grandes como Mendoza, Neuquén y Córdoba están contratando un TIP, creo que de un giga, que habría que replantearse a ver si conviene seguir manteniéndolo o pasar a cargar de un sitio central, ¿no? Entonces, ya me perdí, pero íbamos por lo de mi FNA. Sí. Bueno, la idea va a ser, la propuesta que van a hacer de ingeniería es que la carga de los cachés regionales se haga desde el ruteo central. O sea, que ese giga no lo paguen más y que los cachés se carguen de ruteo central, dado que es un multiplicador. Y si hoy ustedes tienen un problema de performance porque el ancho de banda local no te sirve y te repercute en reclamos de clientes, o sea, no sé qué es peor, o sea, tenés reclamos porque no tenés el ancho de banda suficiente. Y si se cae ruteo central, vas a tener reclamos también porque se cayó ruteo central, con lo cual es lo mismo, digamos. A no ser que la mesa decida, no, ¿sabes qué? Yo quiero tener un backup y quiero poder cargarlo el FNA porque para mí es valioso y representa un volumen de tráfico importante. Bueno, si la mesa del XP regional decide contratar los 5 GB de TIP que necesita el FNA para mantenerse vivo, bueno, es una decisión local. Pero nuestra propuesta va a ser, carguemos todos los cachés FNA y las cargas de Netflix y Google por ruteo central. Es un ancho de banda que va a estar disponible para todos ustedes, para las CDNs, y que también se puede utilizar también para otras posibles soluciones que nazcan, ¿no? Le voy a dar la palabra acá a Pablo, que quiere acotar algo. Sí, una cosa que se agrega a esto es el tema del backup. Del doble costo, en realidad, ¿no? O sea, si alimentamos la conexión de internet a los cachés desde el ruteo central, tenemos la carga desde internet y tenemos el transporte hasta los IXP. Si tienen un TIP local, solamente tiene un costo que es más grande que el de Buenos Aires. En la mayoría de los sitios se paga más por mega que en Buenos Aires, pero no tienen el transporte. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿qué me conviene? Bueno, la propuesta esta de alimentar todo desde el ruteo central es porque de otra forma estamos pagando doble. Si durante 22 horas al día están pagando transporte, supongamos 5 gigas de carga a un caché que viene desde el ruteo central, y después eso se cae porque se cayó Facebook internamente, y empezamos a tomar 5 GB del TIP por 2 horas al día, estarían pagando 5 GB de TIP más 5 GB de transporte, porque terminan pagando los dos. En algún momento va por un lado, en algún momento va por el otro. ¿Qué es la desventaja de hacer esto en un IXP? En un ISP tiene un carrier, y siempre el tráfico viene por el mismo lado. Entonces, si nosotros alimentamos desde el ruteo central, cuando Facebook anda bien, el tráfico viene Facebook, Buenos Aires, ruteo central, el NAP. Si Facebook anda mal, el tráfico viene TIP, ruteo central, el NAP. Es el mismo transporte que no genera un costo extra y que de alguna forma se reaprovecha, con lo cual el costo de backup es cero. Si nosotros tenemos un TIP local, pagamos 5 GB de un lado y 5 GB del otro, y si no, solamente pagamos los 5. Por eso es...
más allá de costos menores en un lado y el otro, este tema de desdoblar y pagar doble no cierra de ninguna forma. A ver, bueno, no sé, ¿quién hace preguntas? Si hacemos preguntas acá, dale. ¿Posibilidad de cargar los cachés propios de los ISP sobre este vínculo por ruta central también? Veamos, la estructura de Cabase y los costos de la estructura de Cabase se comparten entre todos. Entonces, cargar un caché de Cabase, digamos, está dentro de los costos generales de Cabase. Cargar un caché que un miembro consiguió y puso adentro del XP, cae en la misma categoría. Estamos cargando un equipo que es de Cabase. Ahora, cargar un caché que está en un miembro es un costo que el miembro tiene que pagar. Nosotros en este momento no tenemos la estructura para hacerlo, pero si no hay forma de que lo hagan por el TIP, seguramente hablan con Hernán y verán en qué forma se puede hacer. O sea, técnicamente se puede hacer lo que querramos, bueno, pero todo tiene un costo y hay que pagarlo. Y técnicamente, a ver, el que vos podés cargar hoy, caché de caché, es Netflix. Netflix, si vos anunciás tu red de tu caché, de tu OCA, al OCA del NAP, vas a poder cargarlo desde ahí. Lo que tenés que tener en cuenta es que el horario de carga, o sea, desfasar tu carga respecto a la carga del OCA del NAP, para que tenga el contenido. Desde el momento que tenemos un POP, siempre les pedimos, ellos nos pidieron cuando tenemos un POP y ahora lo mantenemos, el OCA de ruteo central se carga de 1 de la mañana a 1 de la tarde y el horario normal de carga de un OCA es de 2 a 2. Entonces, si nadie pidió un cambio de horario de carga, primero se va a cargar en ruteo central y después en los demás lugares. Excepto cuando aparece un contenido a las 11 de la mañana y bueno, a todos les llega al mismo tiempo. Sí, yo contestando la pregunta es, ¿esto qué es cascada? O sea, que se carga un caché y el otro caché, podés hacer lo que quieras. Sí, ahí no tenés un costo porque lo vas a estar de alguna forma, claro, pagando en la boca del IXP. Ahora, si vos tenés que cargar por TIP tu caché, porque es un contenido que no encontró ni en Cabase, no, ese no. O sea, no va por Cabase. Cabase no te va a dejar salir por el tránsito internacional, salvo que sea para estos cachés en particular. Bueno, vamos a continuar. Si después dejamos las preguntas, pues no vamos a llegar, sino... Bueno, Google. Google, estamos en una situación bastante, no crítica, pero está frisada la red, digamos, ¿no? Estamos esperando cachés para ruteo central, 6 a 9, y ampliar un PNI a 200 gigas, y el caché se suspendió, la entrega de servidores, y el PNI está avanzando, pero estamos esperando hardware por parte de Google para poder levantarlo. Sí, y bueno, eso digamos. Acá hay algo que por ahí no saben todos y aprovechamos que estamos todos juntos y lo comentamos. Con las 5 grandes del buen humor, como les digo yo, las que nos van a generar un estrés en nuestra red, como IXP les exigimos que tengan un nivel de redundancia de la red que tienen. ¿Qué quiere decir con esto? Es, si usan 200 gigas o tienen 200 gigas de tráfico, tienen que tener otro enlace de la misma capacidad para que, si se cae, enlaces disjuntos, ¿no? Que van por rutas distintas, para que si se cae uno, todo el tráfico se pueda bancar con el otro enlace. Esto no pasaba antes. Creo que, no sé, Facebook era el que tenía 150. Se le caía una parte, pero el backup no le daba para soportar todo el tráfico. Entonces, la nueva política que pusimos hace casi un año atrás es esta. Las CDNs, o por lo menos las 5 grandes del buen humor, como le digo yo, lo que les exigimos es que tengan en redundancia y por ahí sin tráfico la misma capacidad que tienen de uso. Entonces, por esto es la ampliación a 400. Sí, bueno, yo que estamos, me hace el pie para comentar, porque por ahí muchos de ustedes no lo conocen, pero Google lo que tiene en su Ipacha es un equipo de WDM que tiene 2 caminos de fibra disjuntos que van hasta Sirion. Y en Sirion tienen su POP, digamos, ¿no? Entonces, ellos están redundados, tienen fibra oscura directa. Lo que está faltando es la electrónica del lado del DWDM, del lado de Cabase, y no sé si tienen que ampliar en Sirion,
para poder hacer la conexión física y ampliar a 400 GB. Hoy lo que tenemos son servidores que están saturados, pero como ustedes saben, las CDNs autorregulan esa saturación, con lo cual un servidor puede estar entregando 95% del tráfico sin perder paquetes, y eso estamos hace años, pero es una política que tiene Google de desinversión o de no renovar el hardware. Entonces estamos esperando a que nos envíen nuevos servidores, porque la verdad que ya digamos hace un año y medio ya que veo el tráfico chato, eso no repercute, sépanlo, en la experiencia de su usuario, pero tampoco estamos creciendo. Vamos a también hacer un poco de mea culpa. La Argentina del último año no ayudó a importar equipos, no se podía entrar nada, no se podía pagar afuera. Así que todo lo que quisieron traer también estaba bloqueado. Bueno, a ver. Bueno, vamos a seguir con la presentación de Ángel sobre los bilaterales. Le cedo el micrófono. Bueno, buenas tardes. Sí, complementando todo lo que indicó Andrés en la agenda hablando de la parte de bilaterales, que fue muy interesante, de donde partimos, que actualmente trabajamos a través de multilaterales, a través de la matriz de switching. Las ventajas que podemos tener con bilaterales, tal como comentaba, podría ser es control del tráfico, acuerdos específicos, mejora de rendimiento y seguridad. En control del tráfico, como el tráfico se va a intercambiar directamente entre los miembros, ahí es muy útil para gestionar el tráfico sensible o crítico, ¿no? Y es muy seguro también. En los acuerdos específicos, permite establecer los acuerdos entre los miembros como peer y privado y un acuerdo de nivel de servicio. En cuanto a mejoras del rendimiento, evita las rutas indirectas en el switching, como estábamos hablando, toda la matriz, por el multilateral, y reduce la latencia. Esto es muy importante para el rendimiento entre los miembros del tráfico que van a tener. Y mayor seguridad, por supuesto, al establecer conexiones directas, se pueden implementar medidas de seguridad para proteger el tráfico y los datos sensibles sobre todo. Hay una importancia superlativa en cuanto a los miembros del NAP en el interior. Los miembros de los IXP en el interior van a tener mayor tráfico, van a poder tomar mayor tráfico de esta CDN, motivado precisamente a que con el bilateral se reduce el ASPA en un ASN y por supuesto va a tener mayor preferencia en el bilateral. Acá un ejemplo de las pruebas que estábamos realizando de ingeniería, haciendo un bilateral entre Córdoba y Buenos Aires. Por ejemplo, para la CDN de Microsoft, por ejemplo, desde Córdoba se podrían ya conectar con bilateral directamente hacia Microsoft en Buenos Aires. Esto, como sabemos, actualmente no es así, sino va a través del multilateral, de la matriz de switching. Las pruebas que realizamos ya a través en capa 2 y en capa 3 fueron satisfactorias y próximamente estaremos ya colocando en producción estos bilaterales que podemos hacer desde el interior para llegar a Buenos Aires, por ejemplo. Como pueden verse acá, bueno, toda la parte de capa 2, lo que se hace acá es un mapping y un stacking, okay, para intercambiar las VLAN y que en capa 3 pueda haber respuesta directa. Sí, y lo próximo, exacto, lo próximo que vamos a implementar por ahora es esto, pero también nosotros miramos a futuro e implementar VXLAN, que es como realmente debería y como se está usando a nivel de IXP, ¿no? Pasamos al punto de root server y RPKI. Acá con los root server, bueno, ya tenemos implementado en Buenos Aires. Tenemos implementado en Buenos Aires ya dos nuevos root server que más adelante en la presentación les voy a explicar cómo está implementado y qué está funcionando. Para dar un repaso rápido, un root server es un dispositivo que centraliza el intercambio del tráfico entre múltiples miembros, ahí como se ven en la figura.
y elimina la necesidad, que también lo comentó Andrés, de que cada miembro tenga que hacer un peering contra el resto. Él va a centralizar toda la información, todos los miembros van a hacer peering contra uno solo, y esto trae muchos beneficios. Dentro de los beneficios principales está la simplificación de la operativa, precisamente por la configuración, es mucho menor. Tenemos que hacer contra uno solo y no tenemos que hacer contra 499, como estaba explicando en el ejemplo. Tiene mayor escalabilidad y acorta la SPAT entre los miembros. Es decir, que cada miembro va a tener, cuando un miembro X anuncie sus rutas, va a atravesarlo nuestra matriz de switching, pero como va hacia root server, el anuncio que se ve del otro extremo del otro miembro no va a tener a la SPAT en el medio, porque estos root server que estamos aplicando ahora lo eliminan, y eso trae como ventaja que van a ser, o sea, los anuncios que se vean de un miembro en el otro miembro van a ser solamente de dos saltos, porque el ASN del medio se elimina. En la topología que tenemos actualmente, y esto me gustaría hacer hincapié, con los de Buenos Aires sobre todo, tenemos actualmente los miembros de Buenos Aires conectados, okay, a la LAN, por decirlo así, el prefijo que históricamente siempre ha tenido la LAN de Buenos Aires, el 200.0.17.0/24, llegando a dos root servers actualmente, y se les envió un correo a todos explicándole el por qué estamos ampliando. Por supuesto, este /24 se quedó corto y tenemos que ampliar ahora este /22, donde van a tener dos nuevos peering contra los root server, y estos root server utilizan FRR. Son Linux que van a tener entonces sus peering contra los miembros y ruteo central. En ruteo central, por supuesto, entonces irán a ver todos los anuncios, pero a través de estos dos nuevos peering. Sí, sí, el ASN, importante. El ASN cambia, pero igualmente el ASN cambia para hacer el peering, pero cuando, por lo explicado anteriormente, cuando los anuncios vayan a través de ello, el ASN no se va a ver en el medio, en el ASPAD no va a aparecer. Avanzamos. Ok, aquí les voy a hablar un poco, aparte del beneficio que tenemos con los root server, una de las cosas principales que estamos trabajando, o que ya hemos trabajado, es tener RPKI dentro de estos nuevos root server, que en los anteriores no se estaba haciendo. Bueno, básicamente el problema del secuestro de rutas o hijacking se basa porque BGP intrínsecamente no, se basa sobre el anuncio de los vecinos, ¿okay? De todos los prefijos de los vecinos. ¿Cuál es el problema? Que BGP no tiene un mecanismo para validar esto por sí solo. Entonces, se presentan a veces intencional o no, intencionalmente o no, se puede presentar que alguien anuncie un prefijo que no le pertenezca. ¿Qué sucede con esto? Está secuestrando básicamente la información que que está esperando esa ruta, ¿no? Que está esperando el server, en este caso. Como podemos ver acá, en el ejemplo, bueno, se puede hacer un secuestro de ruta con eso. ¿Qué es lo que previene esto? RPKI, y pasamos a la siguiente, y es la solución a esta problemática, donde vemos que RPKI, como es un marco de seguridad, puede verificar la autenticidad y la legitimidad de estas rutas que se están anunciando. Es decir, a través de los ROA, que son los que entregan los RIR, que son firmados digitalmente entre el ISP o la empresa que está adquiriendo ese prefijo y con el ASN que contiene, estos ROA firmados son validados. Okay. Hay varios validadores gratuitos. Nosotros actualmente
usamos Routine Editor y son validados para ver si realmente ese prefijo que me estás anunciando te pertenece. Si te pertenece, entonces ahí puedes pasar. ¿Qué se hace actualmente con RPKI dentro de los root servers que ya tenemos configurado en Buenos Aires? Bueno, se valida, okay, a través de roadmap, se valida que ese anuncio pueda ser válido por ahora los no-phone, cuando el validador, como Routinator, no encuentra la validación o no está firmado ese anuncio, pero que no lo tiene otro ASN, sino que simplemente es no encontrado, por ahora se está teniendo la opción de permitirlo. Más adelante veremos qué se va a hacer con esto, pero por ahora se está permitiendo, porque sabemos que todo, hay algunos que no han firmado los ROAD, ¿no? Pero cuando es inválido, es decir, cuando ese anuncio que está haciendo, ese prefijo, pertenece a otro sistema autónomo, en ese momento entonces se dropea la información y se deniega, no se permite el tráfico. Con esto aseguramos de que cada miembro que haga un anuncio de un prefijo sea el responsable legítimamente del prefijo. Acá, bueno, viene el tema que me preocupa un poco, porque desde enero de este año se ha venido constantemente enviando correos electrónicos a todos los miembros de Buenos Aires, y aquí me dirijo a los miembros de Buenos Aires, para adherirse a este nuevo RUC server. ¿Okay? ¿Qué tenemos hasta el día de ayer cuando se hizo el último sondeo? Tenemos solamente de 215 posibles sesiones en IPv4, 55 establecidas para un 20%. Si tenemos un 80% todavía de miembros que no han establecido, no sé si porque no le ha llegado la información o porque no han sabido. Y en este caso, si necesitan mayor información, estamos todos a la disposición en el correo del NOC, llamadas al NOC. A nosotros, ingeniería mismo, también nos pueden consultar. En cuanto a IPv6, tenemos 179 posibles sesiones, de las cuales solamente 37 establecidas para un 18% aproximadamente, 17%. Entonces, el llamado nuevamente es para todos los miembros de Buenos Aires, por favor, adherirse. Si tienen dudas, consultarlo, porque esto es muy importante que ya todos vayamos pasando para acá, para los nuevos root servers, porque por ahora estamos conviviendo con todos, pero en el futuro ya solamente vamos a quedar con estos dos root servers a través de FRR. ¿Sí? ¿Se pasa? Bueno, acá no sé si quieres hablar un poco más del... Bueno, de los ataques se ha hablado mucho en toda la jornada. Por acá, lo que sí queríamos nosotros era más o menos, y no sé si se ve muy bien desde los asientos, pero coloqué tres ejemplos, tanto en MikroTik, como en Huawei, como en Cisco, para entonces hacer los anuncios de lo que son las comunidades extendidas. Con las comunidades extendidas, entonces, nosotros estamos diciendo que nuestros anuncios no queremos que sean anunciados a los carriers, o las Tier 1 o los carriers de nuestros carriers. De esa forma, podríamos hacerlo específico. Por ejemplo, Hurricane, sé que muchos han tenido el problema y siempre veo los correos hacia el NOC pidiendo las comunidades, que van a estar, por cierto, en la wiki también. Ahí deberían estar todas colgadas para que puedan verificarlas y por supuesto, configurarlas. La presentación también va a quedar en la wiki, donde se puede... Se configura, como podemos ver acá, donde se configura para el route target para la comunidad extendida dentro de MikroTik, cómo se hace en Huawei y cómo se hace en Cisco. Un anuncio muy importante, que era el que estaba conversando Andrés, ¿sí? esta nueva comunidad que vamos a poner a la disposición de 5.2
376 2.0, esa comunidad extendida, va a ser para no anunciar en momento de un ataque extremo, no anunciar a los carrier. Entonces va a quedar esta información para aquellos miembros que han tenido este problema de ataques. Sí, Pablo. Sí. En las últimas semanas, con toda la modalidad de atacar a los miembros vía Cabase, hicimos análisis de ataques. Estamos evaluando posibles respuestas. Pero lo que vimos es lo que resulta obvio si uno lo piensa un poquito, que la mayoría del ataque viene por los carriers que tienen muchas redes. Cuanto más redes tienen, más probabilidad tengan de que el ataque venga por ahí. Hay ataques, tres tipos de ataques grandes que vinieron por Cabase, los más conocidos de siempre. Hay algunos que son con mucho ancho de banda y 5 minutos, y el que más molesta es el de amplificación de servicio por DNS, que son ataques que suelen tener un poquito más de 1 giga, 1 giga, 2 giga, y que duran días. O sea, son ataques continuos. El tema de ese ataque específicamente es que alguien le da la orden a un botnet que le da la orden a que hace pedidos a muchos DNS que están abiertos, y esos DNS reflejan no al origen, sino al atacado, ¿no? Esto ya lo habíamos visto antes. ¿Qué pasa? Que tanto fuera de Cabase como dentro de Cabase hay DNS abiertos. Entonces, cuando viene un ataque de esos, digamos que el 90% viene de carriers grandes que están en Cabase, que inyectan muchas redes, y un 10% viene de todos ustedes. No todos, algunos. Para eso, una de las cosas que vamos a hacer es ir contactándolos a cada uno en los IPs de donde vemos que utilizan para hacer ataques, o sea, los utilizan para reflejar, les vamos a ir avisando para que cierren sus DNS. Pero el chiste de todo esto es que el 90% del ataque viene de estos grandes. Entonces, de pronto alguien tiene un ataque y otro miembro le dice, cerra Hurricane, que es el que manda los ataques. Y cierra Hurricane y dice, no, me siguen dando, hay algo mal. Bueno, Hurricane no es el 100% del ataque, suele ser entre el 40 y el 60%, el resto viene por otros. Pero localizar de dónde viene el ataque y cerrar con una comunidad de no anunciar a ese específicamente o a ese grupo es un trabajo que toma bastante tiempo si no lo tienen automatizado. Entonces la idea es una sola comunidad, 0.52.376 es nuestro dominio, nuestro sistema autónomo de ruta central, 0 es una comunidad específica. Ponen eso iba a especificar y ampliar, va a ser tanto para estándar como para extendidas, porque hay algunos miembros que tienen equipos que no pueden advertir comunidades extendidas, entonces por eso la vamos a aplicar para ambas. Eso, y además en medio de un ataque cuando se dan cuenta y le decimos ponga la comunidad extendida 52.376.0, la mitad de las veces se equivocan y ponen una comunidad normal, entonces pusimos las dos. La extendida y la normal, mientras la pongan, funciona. Y bueno, la idea es que con esto bloqueamos a todos los que traen muchas redes de afuera, con lo cual, si ponen esta comunidad en un ataque, van a estar frenando el 90% del ataque. Si el ataque es de 2 gigas y ustedes tienen un enlace de 1 giga, se quedarán con 200 megas de ataques que vienen de sitios menores. No lo frenamos completamente, pero lo mitigamos lo suficiente como para que el enlace no se sature. Acerca de los DNS abiertos también. Eso, digamos, no solo el chiste es hacer esto, sino que en el futuro vamos a estar haciendo algún tipo de mitigación específicamente para Hurricane y algunos más. Y además vamos a implementar un plan de ir llamándolos a todos los que están teniendo DNS abiertos que están siendo usados para atacar. Ahora, sí, listo, por ahora, bueno, gracias y preguntas. Buenas, una consulta, Ángel.
Acá, Julián. ¿Esa comunidad solamente para los máximos barra 24, digamos, o lo podemos poner para prefijos más chicos? Va, para... cualquier prefijo que puedas anunciar el IXP, le podés poner esto. Al IXP, bajo condiciones normales, solo le podés poner un barra 24. Barra 24. Estamos... No sí, hicimos la charla razón. Todavía, ¿no? De anunciar barra 25. Bien. Vamos a permitir anuncios más específicos siempre y cuando exista el otro. Esto ya lo dijimos en la última reunión técnica. Estamos avanzando con varias implementaciones. No hay... Hay algunas que están en el medio, no están terminadas. Pero si alguien tiene 2 barra 25 de un barra 24 en dos IXP separados o dos locaciones independientes, va a poder anunciarlas a Cabase. Pero Cabase nunca les va a anunciar a ustedes algo más específico que barra 24. Eso es comportamiento internacionalmente inaceptable. Entonces, si nos anuncian el 24 y los 2 25... El 24 va a los miembros y nosotros sabemos cómo rutear los 25. Cuando entra el tráfico, los ruteamos a los destinos correctos. Al 90% de los paquetes. Siempre hay un porcentaje que se va. Ahora, esos barra 25, como no van a ningún lado, no hace falta ponerle ninguna comunidad. De acuerdo, perfecto. Perdón, otra duda más. ¿Con los otros peers, los viejos, los 200.017, hacemos algo o los dejamos ahí, los apagamos? Por ahora se van a mantener así como están. Van a trabajar en paralelo. De hecho, están trabajando hoy en paralelo todos. Los cuatro. Los cuatro. Cuatro y cuatro para IPv6. O sea, dos y... Exacto. Comentarle que los que están en el IP de Buenos Aires, si levantan las sesiones contra los nuevos root server, es probable que le aumente el tráfico recibido por Cabase. Eso es muy importante, o sea, quieren llegar al 90%, levante la sesión de BGP contra los nuevos root server y chequeen a ver si hay un cambio. De hecho, ya ha sucedido, de los miembros que se están adhiriendo a los nuevos root server, se ve como el tráfico se incrementa. Una pequeña cosa que me sumo. En Cabase teníamos los 200.017, como decían viejos, router 1 y router 2. El 70% tiene su peer levantado contra el router 2. Es decir, solamente un peer. Router 1 y router 2 sería ideal. Porque entonces si hacemos algún mantenimiento nosotros, ustedes no se ven afectados. ¿Está bien? Vuelvo a decir, recomendamos levantar las sesiones BGP sobre el router 1, router 2, router 3 y router 4, que serían los nuevos ahora de RPKI. Sí, te va a llegar todo, en los cuatro PIR te van a llegar. Pero la idea es que si yo en Cabase tengo que reiniciar un router por algún problema, no te afecte tu tráfico. ¿Se entiende? No. Definitivamente, no solo lo recomendamos, les pedimos que lo hagan, porque cuando nosotros reiniciamos, necesitamos reiniciar un router, nosotros no les vamos a avisar. O sea, presuponemos que todos están conectados en los dos routers. Y ante la posibilidad de bajar uno, no les vamos a dar un aviso, lo vamos a bajar. Si bajamos los dos, les vamos a dar un aviso antes. Y algo que no sé si a todos les quedó claro, ya lo dijo Ángel antes. Nosotros, en el router 1 y router 2 de Buenos Aires, o sea, el método viejo, el que estamos usando en todos los demás IXPs, estamos usando un router como root server. ¿Sí? No es un root server. Lo usamos como si fuera un root server. Entonces, ¿qué hacemos con ese router? Ese router impide que el tráfico pase por el router. El tráfico va directamente de miembro a miembro y el router hace el broking de las rutas. Pero al hacer esto, agrega su sistema autónomo en el ASPath. Entonces, ante diferentes rutas, el router siempre elige el camino más corto y al poner uno más, queda como en desventaja con otro tipo de conexión. Y al pasar por toda la red de Cabase, si alguien de Neuquén quiere hablar con alguien de Buenos Aires, se agrega el ASN de Neuquén, el de Ruteo Central, el de Buenos Aires y termina con tres ASN más. Por eso a todos los miembros de Cabase desde siempre le dijimos, en sus TIP tienen que poner tres prepend. ¿Por qué? Para compensar esos tres que tenemos nosotros de más. Esto, los nuevos root server, los FRR, a los que estamos migrando en Buenos Aires y que después vamos a poner en todos los demás sitios, no agregan su ASN.
al no agregar su ASN, no se prolonga el ASPath y van a recibir más tráfico. Pero tienen que tener en cuenta, porque justamente ayer entró un reclamo de que tal dice que tiene una ruta conmigo que está directamente conectado y no está conectado. Bueno, cuando alguien está conectado con un root server, por la ruta no se ve que está pasando por el root server. Entonces, pareciera como que SIT tiene una conexión directa con Hurricane Electric. En realidad está Buenos Aires en el medio. En el método viejo se ve en el ASPath, el de Buenos Aires. En el nuevo se va a ver cómo están conectados directamente. Y cuando esto lo expandamos al resto del país, un ISP en Córdoba va a parecer como que está directamente conectado contra un ISP en Rosario, y por más que no lo está y que esté pasando por tres IXPs en el medio. Esto en el momento del debugging lo tienen que tener en cuenta, ¿no? O sea, si ustedes ven una ruta como si estuvieran directamente conectados con alguien, tengan en cuenta que ese es el comportamiento normal de un root server. Sí, te quería hacer ahí una pregunta, más que nada una aclaración. El tema con cuando ves los router server nuevos, ¿sí? Vienen menos rutas, pero están viniendo menos rutas porque justamente hay menos socios conectados. No me están llegando iguales la misma cantidad de rutas. Vamos de nuevo. Te van a terminar llegando las mismas rutas. Es más, una de las comprobaciones que tenemos que hacer es rutas entrantes, rutas salientes. Lo que va a pasar en este momento, mientras estamos migrando, es que nosotros no ruteamos una red de Buenos Aires con otra red de Buenos Aires. Entonces, los miembros de Buenos Aires que todavía no están conectados en el root server nuevo, no los vas a ver en el nuevo. Los ves en el viejo. Los miembros que están en otro CXP, sí los tenés que ver en los dos. Y te toma prioridad el nuevo. Esto lo tenemos que poner en paralelo hasta que todos estén en paralelo o hasta que nos cansemos de decirle a la gente que se conecten, y en algún momento vamos a dar de baja los dos root servers viejos y solamente va a quedar el nuevo. Hola, ¿cómo va? Jerónimo de La Plata. Tengo una consulta relativa con lo que estuvieron hablando de Netflix, que entre lo que comentaron de Netflix y de FNA se me aclararon unas cuantas cosas de las que me estuvieron pasando últimamente. Yo fui uno de los que mandó mail sobre Netflix, de hecho estuve hablando con vos, Edu, al NOC directamente, y lo que me estuvo pasando es que nosotros tenemos dos OCAs de Netflix que cargan desde el IXPN, obviamente, y hace un tiempo que pasaba eso de que empezamos a tener mucho tráfico que venía, en nuestro caso, de Silica, ¿no? Más o menos 50-50, de hecho hasta un poquito más por Silica que por Cabase. Después de hablar con ustedes y corregir algunas configuraciones y seguir las recomendaciones, lo volvimos a ver y estaba igual. Hablé con Netflix, porque ya estando todo bien configurado con ustedes, dije, bueno, ya ahora que estoy tranquilo, mando a Netflix. Pregunto, y de Netflix lo que me contestaron es que, primero, que pasaba que no estaba todo el contenido completo en Cabase, que ya me dijeron que sí, aparentemente. Y lo otro que pasaba, porque lo de que no estaba todo el contenido ya está, en teoría, corregido. De hecho, vos me volviste a mandar un mail diciendo, che, fíjate que ahora ya deberías tener todo el tráfico, o al menos tendría que haber subido porque ya está. Lo otro que me dijeron, que una de las maneras que tiene Netflix de seleccionar de dónde toma el tráfico, el contenido, perdón, es saber, ver en cuántos sitios tiene anunciado a tu prefijo el carrier, en este caso, ¿no? O sea, Silica nos tiene anunciados a nosotros, por ejemplo, en todos sus sitios. Viste que tiene como un nombre el sitio de cada uno de los lugares de Netflix. Y Cabase solamente nos tenía en uno. Entonces, por eso también prefería que el contenido viniera por otro lado. Eso nos dijeron de Netflix. Lo que siguió pasando es que después de que está todo el contenido, en teoría, ¿no? En Cabase, sigo teniendo mucho tráfico por el otro lugar. El tema es que también me dijeron ustedes del NOC que tienen como un proyecto de hacer esto, de anunciar en todos los sitios para que esto no pase. Sobre eso, ¿qué onda? Bueno, primero, la información que te dieron es falsa. Netflix no cuenta la cantidad de sitios. ¿Sí? Si todavía estás teniendo más tráfico en otro lado que en Cabase, todavía tenés algún problema en tu ruteo. Hay que seguir divagueando. Netflix y todas las CDNs lo que hacen es utilizar tus redes, depende de dónde las anuncias, para habilitarte en un cache. Entonces, vos podés estar habilitado en 2, 3, 4, 5 caches, incluyendo tu carrier, incluyendo el cache que está en el NAP, y incluyendo el cache que está en el ruteo central. Una vez que estás habilitado, ellos deciden desde cuál te entregan el tráfico. Y en todos los casos, en casi todos los casos, primero utilizan prefijos más específicos. Si vos mandás barra 24 a Cabase y barra 22 a tu carrier, deberían no usar el carrier, sino usar el Cabase.
Y también utilizan los prepend ante un mismo prefijo. Si en un lado llega con más prepend que en el otro, te usan el más corto. En algunos casos, o sea, siempre en el momento de dar un empate, ven la latencia, la calidad de servicio. Y van a elegir el que esté más cerca. Pero siempre podés desempatarlo vos. Siempre hay una forma. Entonces, si querés recibirlo de cabase, es un tema de seguir trabajando sobre tu ruteo. Las películas que no están pueden ser un 10% de tu tráfico, un 5% de tu tráfico. No va a ir más allá de eso. Si tenés más de eso viniendo de otro lado, hay algo que te falta. Bueno, desde ya te invito a que vengas mañana. Y que esta pregunta que hiciste hoy se la hagas mañana a Cayo y a Vinicius, que son los dos ingenieros responsables de Netflix. Así que vendrá perfecto. Tienen que estar acá mañana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, muestro un video que es lo que vamos a... O sea, los que ya fueron a Cabase y conocen las instalaciones, si quieren ir, está todo bien. Pero los que vienen del interior y quieren conocer lo que es Cabase, les voy a pasar un video rápido para que puedan verlo, porque vamos a ser muchos y quizás se va a complicar explicar todo, ¿no? O sea... Toma, te paso acá. La idea de los que vamos a Cabase, somos más o menos unos 75, es armar grupos de 15, Eduardo. 5 grupitos de 15 para que miramos a la... O sea, cada uno va a estar con uno de los chicos del NOC que va a ir mostrando las salas y también va a estar Rockstar, que es la parte de televisión, de streameo y todo eso. Así que la idea es armar grupitos de 15 cuando nos encontramos acá abajo. Si quieren, armamos los grupitos ya acá y ya quedan armados. Y hacemos la movida en Cabase. A los chicos de la consola, voy a proyectar un video con audio. No sé si sale, si no, no importa. A ver. Ah, pará. ¿Conmutás acá? ¿Listo? Como vamos a estar en 5 grupitos de 15, esto es para movernos por adentro de las salas de Cabase. Lo que va a mostrar Andrés es cómo es la conexión de alguien que llega a Cabase. O sea, alguien que se tiene que conectar, cómo hace la conexión por afuera, la parte de afuera del edificio. Y después, bueno, parte de lo que va a mostrar también es la parte de adentro, que lo van a ver en la recorrida. Bueno, a ver, muy... ¿Acá? Bueno, lo que estamos viendo acá básicamente es por dónde entra la fibra. Puede entrar aérea, por coso o subterránea. No se asusten, son imágenes sensibles las que vamos a ver. Desorden hay en todos los data centers. Y tengan en cuenta que Cabase la hacen todos ustedes y todos tienen acceso al XP de Buenos Aires. Y pasamos por una pandemia en donde no había control o lo había poco, con lo cual lo que van a ver ahora acá es las no buenas prácticas, digamos. No lo hagan en sus data centers. Bueno, llegamos a un Meet Me Room. Este Meet Me Room se hizo hace poco. La idea era
que va a ser un espacio muy chico, digamos, el data. Son 12 racks. Y llegar con fibras troncales a un lugar reducido hace de que se vuelva incontrolable. Entonces la idea es utilizar un espacio que teníamos en la terraza, un cuarto en desuso, que daba justo a las bandejas que estaban en la terraza para armar un cuarto de cross-conexión o meet-me room. Ahí la idea es llegar con equipamiento pasivo, o sea, ODFs, fibras, pacheras, y adaptamos ese lugar para que los carriers entren con su fibra o aquellos que entran con transporte propio entren con sus fibras y sus pacheras. Bueno, ahí vemos los troncales, vemos las fibras troncales, vemos un buffer de fibra óptica donde se empalma ahí los pelos que vienen de la calle, y esos pelos empalmados reflejan contra una pachera central delantera, o sea, se fusiona por detrás. Por delante salen conexiones de fibra óptica LC, SC o lo que manejen ustedes. Y esas conexiones o pachera de miembros se interconectan con pacheras reflejadas que van a los racks de cabase en donde ustedes colocan sus equipos, ¿no? Algo que hicimos también para descomprimir el espacio de fibra, y que todavía estamos, es un trabajo de años ya esto, es adoptar tecnología de alta densidad. No sé si lo conocen, para mí era la primera vez que lo veía. En estos cassettes lo que tenemos son 48 pelos de fibra óptica. O sea, por detrás se conectan dos pelos troncales con 12 fibras cada uno. Son 24 pelos. Y nada, en una pachera puedo tener 96 pelos de fibra. 48 conexiones. Y eso hace que se reduzcan la cantidad de cables en el data. La tecnología se llama MPO o MTP, ¿no? Un solo cable, 12 pelos. Utilizamos tecnología de DFS, la página FS china. Bueno, esas son las pacheras que están reflejadas a cada uno de los racks. Esto es tecnología vieja que quedó preconectorizada, fibras LC preconectorizadas, y hay cables multipares, esos amarillos que ven ahí, que van a cada rack de data center o top of the rack. Todos esos cables van por bandejas del meet-me room a las dos salas que tenemos en cada base. Bien. Debido al poco espacio que teníamos, creo que después de pandemia lo primero que hicimos fue ampliar el data center. Bueno, esta sería la sala principal, ¿no? Llegan los cables por ahí. Bien. Y terminan en los racks. Y ahí están las pacheras reflejadas, ¿no? Hay mucho equipamiento de MikroTik, equipamiento Cisco. Bueno, este es el switch principal de miembros de Buenos Aires. Este es un switch 12.712 Huawei, que concentra la mayor cantidad de conexiones de 10 GB y tiene algunos puertos de 100. Y también tenemos otro equipo, que es un Nexus 9516, que soporta puertos de 100 GB. Bueno, hay un rack de cross-conexión, que es el que interconecta a todos los miembros dentro del NAP, ¿no? De sus equipos llega un pelo de fibra a estos cassettes, y de estos cassettes se interconectan a pacheras que están reflejadas a los switches de cada base. Bueno, y esta es la nueva y última sala que hicimos, o sea, porque también era muy complicado poder emprolijar, digamos. O sea, si no tenemos racks disponibles, el espacio es reducido, no quedaba otra de que armar otra sala en donde empezar de cero, ya normalizado con el cableado, y decidimos trasladar acá a ruteo central. Bien. Ya acá hay piso técnico, no hay cables colgados, digamos, hay pachera de alta densidad. Este es el equipo principal de ruteo central. Bien. Y bueno. Tenemos UPS, Grupo Electrógeno Independiente. Bien. Bueno, eso básicamente, para que tengan una idea lo que vamos a ir a ver, y después seguramente les contaremos allá que hay conectado. E iremos también a un data center donde están todos los servidores de las CDNs. Así que, Hernán, si querés comentar algo. Bueno, ¿preguntas para Andrés?
Si bien, digamos, ustedes mostraron desde cómo ingresan los cables ahí, desde la terraza y demás, y quería saber un poco para atrás, en el espacio público, sobre el microcentro, qué tan complicado es que vaya la fibra literalmente hacia esa acometida, subiendo para arriba, porque la parte esa es fácil, como dijiste, o sea, la puerta de entrada, pero yo trabajé de ahí para atrás... 12 años en Cablevisión, Fibertel, en lo que era Última Milla, con lo cual tengo experiencia de eso. Microcentro es muy complicado porque, primero, para poder entrar al microcentro hay que entrar por ductos. Había una parte que era la de San Telmo, que se permitía hacer tendidos aéreos, o centro de manzana, digamos. Hoy por hoy creo que eso ya no está más, fue declarado casco histórico, con lo cual es todo canalización. Canalización implica permisos municipales, permiso municipal implica años de espera, pero lo que se hizo bien en la anterior gestión fue armar ductos, que no sé cómo lo están gestionando hoy, pero hay ductos o tritubos municipales que pasan por la puerta de Cabase. Fue la gestión del pelado Larreta. ¿Se acuerdan que levantó todo el microcentro? Los que por ahí son del interior no saben, pero levantaron todo el microcentro, hicieron estas veredas más anchas y que pusieron esas que parecen balas de cañón para separar. Cuando hicieron eso, levantaron la calle en Suipacha. Y agarramos a los obreros, tipo piquete, y le dijimos, haceme una cámara acá. No, no tengo permitido hacer una cámara. Haceme una cámara acá porque nosotros llegamos con fibra. Y entre las gestiones y los contactos con el municipio, logramos que hicieran dos cámaras. O sea, tenemos, además de esa montante que se ve que sube, hay dos cámaras en el piso que se logró hacer eso. También se hizo con la gente de electricidad. Nos pusieron una cámara abajo del edificio porque el consumo eléctrico que teníamos, hacíamos volar la cámara, la subestación que estaba en la cuadra, ¿no? Sí, de hecho, estamos ampliando otra subestación más. Y creo que Atucha 4 se va a hacer para Cabase. Pero no sé hoy cuánto es el consumo que tenemos eléctrico del edificio, pero es enorme. Hay una subestación que ya está al límite y la levantamos hace 5 años, ¿no? O sea que el acceso al tritubo nuevo que pusieron es un trámite, digamos, es una firma de que alguien diga, sí. Mirá, acá en la sala creo que hay un proveedor que llega con medios propios y supongo que debe estar usando su tritubo. Por ahí él nos puede orientar más. Pero bueno, si no... Sí, es una gestión con el gobierno de la ciudad. No sé cuán fácil es y cuán accesible es. Sé que hay gente que la está usando y que llegan por esos tritubos. Y esos tritubos se interconectan en la ciudad, ¿no? O sea, después en barrios porteños se usan los postes, ¿no? Los postes. ¿Y llegadas directas? ¿Cómo? Bueno, Metrotel, Cablevisión, todos ellos pudieron canalizar en el microcentro, o sea, tienen su red de tritubos en el microcentro, que no es de uso público. Es ahí, si no cerrás algún negocio con ellos, hay que ver si te los dan, ¿no? O sea, pero hay empresas que ya tienen toda su red de tendido subterráneo, que hoy creo que es poco probable que permitan a alguien romper una cuadra en el microcentro. Hoy creo que hice a negociar con el municipio de prestarme los tritubos para poder llegar a Cabase. También hay, lo que no se mostró acá, antenas. Hay algunos radioenlaces, a pesar de que es una zona de alta densidad radioeléctrica, pero hay antenas siendo punto a punto con el microcentro. Creo que Nacho, si estaba por acá hay, no sé cuán bien funciona, pero está, digamos. También hay otras tecnologías que la vamos a ver mañana, tecnologías láseres de radiofrecuencia, que por ahí puede ser útil si quieren hacer un punto a punto con Cabase. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la jornada de hoy. Repasamos un aplauso para Ingeniería. Bien, bien.